Bueno, egunon guztioi, eta ongi etorri, eta noi gaurko gobernu kontseiluan aztertu dugu ate sistemaren inguruko tribunalaren erabakia, eta erabakia, gure erabakia, gobernu kontseilu bezala izan da errekurtsoa aurkeztea, formalki aurkeztea. Lantzen ari gara auzitegiaren erabaki hori, ulertuko duzuen bezala ostiralean jaso genuen eta zehazki zehatzmeat aspektu guztiak ondo aztertu behar ditugu eta horren arabera dauzkagu ba 30 egun abil, hau da maiatzaren 29 arte errekurso hori aurkezteko. Gauza bat argi eta garbi utzi nahi dugu eta honela adierazi nahi diogu gizarteari espektatiba faltsurik ez sortzeko, eta da kamioilarientzat ene bateko ordainsariak ez dauka atzera bueltarik. Gure asmoa beti izan da implantazio hau egiterakoan, eta berdin jarraitzen du asmo horrek, gure asmoa da legealdi honetako konpromiso hori betetzea, eta bete dugu, eta horretan jarraituko dugu. Eta noski gauza guztien gainetik interes publikoaren defentsan jarraitzen dugu. Tribunalaren erabakiak ez du ordainsaria eta sistema inolaz ere zalantzan jartzen, eta hau garrantzitsua da esatea, ze egun hauetan, bueno, balorazio asko egin dira, bai prensan eta bai leku askotan, honen inguruan baita ere, bueno, beste garraiolarien kolektiboak egin dituzte balorazio asko, eta nik esan nahi dut argi eta garbi, erabaki honek, tribunalaren erabaki honek, iritzi honek, ez duela inolaz ere zalantzan jartzen peajen sistema. Hori importantea da esatea. Tramifikazioaren nolabaiteko zeharkako indiskriminazio bat ikusten du. Hori da zalantzan jartzen duena. Baino ez sistema bera, ez kobrantzako aukera edo kompetentzia ez daude inolaz ere zalantzan. Beraz, horregatik esaten dugu peaje honek, ordainsari honek aurrera jarrituko duela. Momentuz, sententzi hori, erabaki hori ez da firmea, eta beraz horretan normaltasun osoz jarraitzen du gaur egun peaje horrek, ordainsari horrek, eta baita ere diputaziora iristen diren infrakzioen txostenek eta bar. Ez da ez erraldatu, berdin jarraitzen dugu, epaia behintzat firme ez dan bitartean. Baino guk errespetatzen dugu epai hori, baina noski ez gaude horrekin ados. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. En el Consejo de Gobierno que se ha celebrado en el día de hoy, hemos tratado el tema de la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre el sistema ATE y hemos tomado la decisión de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Seguiremos, por lo tanto, adelante con el recurso de casación. El Consejo de Gobierno tiene claro lo siguiente. El peaje de la N1 no tiene marcha atrás. Este peaje se implantó en defensa del interés público y seguiremos adelante con el mandato de las Juntas Generales de Gipuzkoa. Quiero aclarar que la decisión del Tribunal no cuestiona la implantación del propio peaje ni el sistema, sino que pone en duda la discriminación indirecta de la tramificación de ese peaje. Habla de la discriminación indirecta para los camiones foráneos, en la manera de tarificar los tramos, como decía. Insisto, el sistema conceptualmente no se discute en la resolución. Por lo tanto, estamos trabajando en el recurso de casación.
Me gustaría hacer un poco de historia porque cuando presentamos el sistema en juntas generales y también ante la prensa, sí que dimos algunos datos de cómo trabajamos con la Comisión Europea, pero hoy yo creo que, bueno, voy a hacer una breve historia de lo que hemos hecho, ¿no? De cómo ha sido ese trabajo y cuál ha sido la conclusión de la Comisión y la conclusión de, bueno, de otros actores como el Ministerio de Fomento. Marca tú. Pues no es la primera, la que decía yo, pero bueno. Bueno, cuando hacemos la solicitud a la Comisión Europea, cuando nosotros planteamos un sistema, le solicitamos, bueno, queremos plantear un sistema de peajes en la N1 y entonces queremos saber qué hace falta, o sea, qué documentación tenemos que trasladar a la propia Comisión para validar nuestro propio sistema. Ellos, la Comisión Europea, lo que nos dice es, bueno, vosotros podéis hacer un informe a vuestro buen entender con una serie de informaciones, pero nosotros tenemos un formulario que también podéis seguir para hacer pues esa valoración, ese informe que nos tenéis que remitir. Nosotros optamos en su día por seguir escrupulosamente el formulario que nos pidió, que nos solicitó, que nos envió la Comisión Europea. Este formulario pedía lo siguiente, solicitaba lo siguiente, que es una guía que tienen ellos para hacer esta clase de informes, este tipo de informes. Y lo que nos pedían era 7, 8 puntos, que son la descripción del peaje, nos solicita la descripción del peaje, en qué tramos se va a implantar el peaje, a qué vehículos se va a implantar el peaje, el sistema técnico que se va a utilizar, en este caso el sistema Free Flow, el calendario, etcétera. O sea, una petición muy, muy detallada. Por otra parte, nos pide también, nos solicita también la metodología para calcular el coste de la propia infraestructura, lo que son costes de construcción, de mantenimiento, operación, etcétera. El tercer punto sería cómo se distribuyen esos costes en relación a la categoría de los vehículos. Cuarto punto, ¿cuál es el tanto por ciento de la tasa de recuperación de esos costes? Quinto punto, ¿cuáles son los criterios para la adecuación? Séptimo punto, ¿a qué se destinarán los recursos que se recaudan? Séptimo, costes externos que en nuestro caso no incluimos, que esto se refiere a costes de contaminación y demás, que no están incluidos en el peaje que hemos implantado. Y por último, el checklist de toda la documentación que habíamos presentado. Bueno, esto se presenta, hay un informe que ya lo remitimos en su día a Juntas Generales, se presenta el informe completo y en base a ese informe la Comisión Europea hace un dictamen. Entre tanto, tenemos varios contactos con ellos, ellos plantean algunas preguntas, algunas dudas, algunas aclaraciones, vamos trabajando con ellos, aclaran y después ya llega el dictamen. En ese dictamen, lo que sí quiero decir es, en la evaluación de ese dictamen, ellos literalmente escriben lo siguiente: la red de infraestructuras considerada, que comprende autopistas claramente identificadas, cumple los requisitos del artículo 7 de la directiva 1999. El régimen de peaje propuesto se aplica a vehículos contemplados en la definición del artículo 2 de la propia directiva. Insisto que dice que claramente la red de infraestructuras considerada comprende autopistas y cumple los requisitos del artículo 7. ¿Cuál es el artículo 7?
aquí tenéis el artículo 7, habla de precisamente la discriminación indirecta y directa. Y dice, no lo puedo leer, la verdad, no he traído las gafas, pero habla de básicamente de la discriminación directa e indirecta. No sé si lo leéis vosotros. Este artículo 7, que aparece en la directiva, en el dictamen, dice el dictamen que se cumple, claramente. Y, por supuesto, cuando llega el dictamen, nos llega el dictamen a través del Ministerio de Fomento. Nosotros se lo enviamos al Gobierno Vasco, el Gobierno Vasco se lo envía a su vez al Ministerio de Fomento y ellos se lo hacen llegar a la Comisión Europea y cuando lo recibimos, pues hace el mismo camino. Sí quiero resaltar que el Ministerio de Fomento nos envía el dictamen europeo con una carta diciéndonos, y ahí lo tenéis, para su conocimiento se remite el dictamen de 17 de agosto de 2017 que la Comisión Europea emitió en relación con la introducción de un nuevo régimen de peaje que se aplicará en la provincia de Guipúzcoa. Según dicho dictamen, el nuevo régimen de peaje que se aplicará a partir de 2018 cumple con lo establecido en lo dispuesto en la directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 1999, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras. Bueno, dicho esto, yo creo que queda claro que nosotros, antes de dar el paso de hacer una implantación y ni tan siquiera de plantear lo que es el propio sistema de peaje, lo que hacemos son todos los pasos. No licitamos el proyecto, no digo adjudicar, sino no licitamos el proyecto hasta que tenemos el dictamen europeo y tampoco lo licitamos hasta que tenemos la norma foral aprobada. Hicimos un trabajo escrupuloso y dimos todos los pasos que había que dar antes asegurándonos la implantación del nuevo sistema. Desde luego, éramos muy, muy conscientes que no podíamos incurrir ni en discriminación directa ni en discriminación indirecta, porque así lo dice claramente la directiva y, desde luego, así lo trabajamos con el gabinete jurídico que nos hizo el propio informe jurídico. Desde luego, se valoró en todo momento la discriminación directa e indirecta. Teníamos que evitar cualquiera de las dos discriminaciones y el propio gabinete jurídico validó totalmente que nuestro sistema, el planteamiento del sistema, no incurría en ninguna de las dos discriminaciones. Bueno, una vez hecho este trabajo, ya sabéis, ya lo presentamos en juntas generales y llevamos adelante la implantación del propio sistema tras la aprobación de la norma foral. Respetamos la decisión del tribunal, pero para nada no la compartimos. No la compartimos. Ikusi duzuen bestela, gure pauso guztiak eman genituen Europako Komisioarekin landutako pauso guztiak, eta baita ere proiektua lizitatu aurretik noski itxoin egin genuen foro araua onartu arte, eta baita ere Europako txostena jaso arte. Pauso guztiak eman genituen, guk uste dugu eman behar ziren bezala, egin genezakeen beste modu batera, pausoak saltatuz, baina guk horrela egin genuen. Eta berme juridiko batekin, gure aholkulari juridikoen bermearekin, noski. Eta Europako Komisioaren bermearekin. Orain, beste tribunal batek, beste interpretazio bat egin du, baina esan bezala interpretazio hori horrek ez du inolaz ere zalantzan jartzen gure sistema, gure peaje sistema eta peajearen implantazioa. Por lo tanto,
aunque respetamos la resolución del tribunal, nosotros no estamos de acuerdo, no la compartimos. Seguiremos adelante con el recurso y, desde luego, no la referencia que hace estas cuestiones está totalmente validada con anterioridad en los informes jurídicos, en la asesoría jurídica que habíamos tenido y también por parte de del dictamen de la propia Comisión Europea. Eta, bueno, besterik gabe, datu asko eman ditzaket, puedo dar muchos datos, baino nik uste dut ez direla gaur, ez dizuetela hainbeste daturekin nola baitzeatu nahi, ez? Hemendik aurrera, zuen galderei erantzuteko presnago, vuestras preguntas, estoy dispuesta ya de aquí en adelante para responder a todas las preguntas. Galderarik? Igual, viajeak atzera bueltarik ez dauka esan dezu, bai. Agian, igual, tramoak edo tarifak edo igual aldatuko dira, ate hori irekita dago edo ez dakituzuk esango dezu? Bueno, hori guk esan dudan bezala, pentsatzen dugu, eta alaxe baliatu digute gainera, aurkeztu baino lehen, ez dala inolaz ere diskriminatorioa peajea. Orduan, guk pentsatzen duguna da, guk egingo duguna, rekurso hori argumentatu, erabat, eta guk pentsatzen dugu, ba, ez daukala inolako arrazoirik horrela izateko. Ikusi behar dugu, ze ibilbide daukan epaitegietako kontu honek, ez? Baina guk pentsatzen dugu, hor rekurso on bat aurkeztu dezakegula. Hortik aurrera, ba, ikusi beharko denuke, ze eszenarioetan sartuko ginateken, baina nik esaten dizuet, honek ez daukala atzera bueltarik. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, desde luego nosotros no contemplamos otro escenario en estos momentos. Nosotros lo que vamos a hacer, y estamos ya trabajando en ello, es argumentar con argumentos de peso en lo que es el recurso en el Supremo y no tenemos otro escenario en la actualidad. Si veremos cuál es el recorrido jurídico, desde luego, como he dicho, que respetamos totalmente, pero no lo compartimos y seguiremos argumentando el recurso, luego veríamos si nos encontramos en otro escenario más adelante cuáles serían las medidas a adoptar. Pero desde luego, lo que sí os digo es que este peaje no va a tener marcha atrás. ¿Beste galderarik? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, va, eskerrik asko denoi etortzeagatik.